con su permiso presidente quiero en primer término agradecer la distinguida presencia de una comisión representativa de autoridades indígenas que nos acompañan el día de hoy en ocasión del Día internacional de de los pueblos indígenas y de manera particular a la autoridad comunal de Santana Tlacotenco de Vía Milpalta que nos honran con su presencia. Y hoy, que es un día muy especial para nosotros, eh, queremos informar a ustedes eh, las importantes acciones que realiza el gobierno de México, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pone en práctica este principio de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial los pueblos indígenas. Y en este sentido, informarles a ustedes en la siguiente lámina que los programas para el bienestar tienen como sujeto de atención prioritaria, preferencial a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Y en esta gráfica podemos observar cómo en este gobierno ha, se ha incrementado de forma sostenida el presupuesto dirigido a los pueblos indígenas y afromexicanos. Estamos hablando de lo que va del año 2019 a la fecha, se ha erogado un monto de 339.350.7 millones de pesos en los diferentes programas del bienestar. Este pues es un dato muy importante de todo el recurso público que se está destinando a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y en la siguiente lámina podemos apreciar con relación a los programas del bienestar. La siguiente lámina, por favor. Este, queremos informar, presidente, que en nuestro país, de los 2.500 municipios, en 1.103 municipios hay presencia de población indígena y afromexicana. Y en ellos, en estos 1.103 municipios, se apoya un total de 5.617.849 beneficiarios. Este, de todos los programas del bienestar, eh, lo que significa que cada hogar indígena o afromexicano recibe en promedio tres apoyos como mínimo. Aquí está la gráfica en donde mostramos los municipios con presencia indígena y afromexicano. En total estamos hablando de 1.103 municipios. En todos hay atención a nuestros pueblos y comunidades, lo que significa el 100%. También está aquí el dato de hogares indígenas y afromexicanos, tenemos dos millones 53 mil 923 hogares indígenas, también en todos estos está llegando, por lo menos como usted lo ha afirmado, un programa del bienestar. Y en cuanto a la población beneficiaria, de, estamos hablando de un universo total de ocho millones 48.045 personas indígenas y afromexicanas en estos 1.103 municipios. Y bueno, como ya lo hemos señalado, 5.617.849 personas son los que están siendo beneficiarios a través de estos diversos programas del bienestar. En la siguiente lámina podemos apreciar estos 17 programas. Algunos de ellos tienen un impacto muy grande en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, como es el programa de la pensión para adultos mayores. Estamos hablando de un millón 498 mil 12 adultos mayores que se benefician de este programa. El caso de las becas del nivel básico, estamos hablando de un millón 659 mil 27 estudiantes indígenas del nivel básico. también el programa de producción para el bienestar, estamos hablando de 871,346 personas. Y en el caso del programa Sembrando Vida, que ha sido muy importante para eh, el, el desarrollo de la producción y de la economía en las regiones indígenas, estamos hablando de 246,275 beneficiarios. Son algunos de los ejemplos, pues, del, del alto impacto y de la. Población beneficiaria en el contexto de las regiones indígenas. Y esto es lo que nos da la cantidad de cinco millones 617 mil 5.617.849 personas. En este año, nos ha informado el maestro Carlos Torres, en este año eh, en las regiones indígenas, a través de estos programas, se ha invertido alrededor de 56 mil millones de pesos. Esa es la información que nos han proporcionado. También, este, queremos informar con relación a este importante plan de justicia del pueblo Yaqui. Este plan pues fue firmado un conjunto de 20 acuerdos entre el presidente de México a nombre del gobierno de la República y las ocho autoridades tradicionales del pueblo Yaqui en tres temas importantes como es la tierra y el territorio, el derecho al agua y el bienestar integral. Y presenta actualmente los siguientes avances en cuanto al tema de la tierra y el territorio, eh, como es del conocimiento público, el día 29 de septiembre del año 2021, en ocasión de la petición de perdón que hizo el presidente de México al pueblo Yaqui en Vicampueblo, en territorio Yaqui allá en el estado de Sonora se expidió el decreto mediante el cual se entregaron 1.493 hectáreas de tierras que ya han sido físicamente entregados a los ocho pueblos Yaquis también se ha logrado la reversión de, 30, de 305 hectáreas de tierras en un predio conocido como La Cuchilla, que lamentablemente en el año de 1997, en el gobierno del, del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, les fueron expropiadas a las comunidades yaquis. Y en este mes, en este mes de agosto, tenemos previsto que eh, se puedan adquirir. Aproximadamente 34 mil hectáreas de tierras que serán transferidas, entregadas al pueblo yaqui, con una inversión de 350 millones de pesos. En la siguiente lámina están los avances sobre el tema del agua. Se ha empezado a construir el acueducto Yaqui, que tendrá una longitud de 160 kilómetros, con una inversión. De 2.200 millones de pesos. Este acueducto, pues, servirá para que el pueblo yaqui tenga agua para el consumo humano. Este, también eh, se está eh, empezando la construcción del de distrito de riego número 18, cuyo titular es el pueblo yaqui. Y Será transferido hacia sus autoridades y sus instituciones tradicionales. Este distrito de riego, pues, es para el cultivo, para la agricultura en territorio yaqui y estamos hablando de una inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos. Esto es, pues, el trabajo que está iniciando con relación al derecho al agua del pueblo yaqui. Y en cuanto al bienestar integral, se han realizado un conjunto de acciones muy importantes por las diversas dependencias del Gobierno de México. Solo voy a señalar algunas de las más importantes, en particular las 1.722 acciones de vivienda que se han hecho en los ocho pueblos con una inversión de 284 millones de pesos. También hay 34 obras de mejoramiento urbano y 31 obras de agua potable y drenaje con una inversión de 644 millones de pesos. También ya se ha construido lo que va a ser la Universidad Yaqui y está en proceso de firma el convenio para su creación y operación. También quiero destacar que después de ocho años de diálogo, de negociaciones, el gobierno de Suecia devolvió al pueblo yaqui el mazo coba que es un objeto sagrado que eh, pues eh, lamentablemente en tiempos pasados pues, este, fue llevado hacia este país y ahora ha sido, de, ha sido devuelto al pueblo yaqui y finalmente pues se brinda apoyo para el funcionamiento de las guardias tradicionales yaquis y también con base ya en esta experiencia del pueblo yaqui, también se están eh, construyendo otros planes de justicia, como es el caso del pueblo Seri, el guarijío, el Mayo. Eh, también eh, está en proceso de elaboración el plan de justicia del pueblo Huirárica, Nayari y Odam, esto en los estados de Jalisco, eh, Nayarit y Durango, y también con el pueblo Raramuri en el estado de Chihuahua. Es pues parte del trabajo que estamos realizando con relación a los planes de justicia. Otro tema muy importante que quisiéramos informar el día de hoy son los caminos artesanales de concreto que se ha iniciado en el estado de Oaxaca, pero que ahora también ya estamos avanzando en otros estados del país, como es el caso de Guerrero. Y bueno, pues del 2019 al año 2021 este, se han este, construido eh, 197... Caminos en, en igual número de frentes eh, se han concluido 96 de estos caminos eh, con una longitud de 1.505.91 kilómetros es para, para que tengamos una idea es ir tres veces a Oaxaca esa es la, la longitud de lo que se ha construido con una inversión de 6.215 millones de pesos esto del universo total eh, de lo que tenemos que trabajar en Oaxaca representa el 48%, es decir, ya vamos a, a medio camino. Este, se han creado 44.384 empleos, se han beneficiado 328 comunidades y eh, un total de 542.596 beneficiarios. Eso hasta el año 2021. Ahora en el año 2022, pues tenemos 124, eh, tenemos 155 frentes de trabajo. Pensamos concluir 41 caminos eh, con una longitud de 711,6 kilómetros y una inversión de 3.373,23 millones de pesos. Este el número de empleos que se está creando en este año es de 12 mil este, el número de comunidades beneficiarias 138 y de eh, beneficiarios de personas beneficiarias estamos hablando de 113 mil 569. Y también pues también ya tenemos la proyección hacia el año 2023 2024 porque eh, el encargo que nos ha pedido el presidente es que podamos eh, comunicar a todos los municipios eh, oaxaqueños de los 570 que, que al final de este gobierno estén comunicados todos los municipios indígenas de Oaxaca esa es pues la indicación que hemos recibido también estamos avanzando con este programa en la montaña de Guerrero donde hemos ido también a visitar y a trabajar con los pueblos mixteco eh, tlapaneco eh, nahuatl amuzgo y ahí se está trabajando en 23 municipios eh, con 66 caminos, 66 frentes, eh, con una meta de 221.33 kilómetros para este ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, con una inversión de 1.080 millones de pesos y eh, con 6.077 empleos generados. Es muy importante eh, afirmar que los recursos públicos eh, se están transfiriendo de manera directa a los municipios son los, son los municipios quienes administran, quienes ejercen estos recursos públicos y también eh, se está generando empleos, se está creando empleos en las propias regiones indígenas. también una cuestión que quisiéramos informar el día de hoy es este importante proyecto denominado camino de Benito Juárez, que es un homenaje cívico que ha anunciado el presidente en su última visita el día 20 de marzo de este año al pueblo de Guelatao de Juárez. Y bueno, pues este, se va a reconstruir este sendero que eh, pues eh, cuenta la historia que un eh, 17 de diciembre eh, de, del año de 1818 caminó el, el Benito Juárez de Guelatao. A la ciudad de Oaxaca. Estamos hablando de un trayecto de eh, alrededor de 41 kilómetros este, en cuatro municipios, iniciando en el atao de Juárez, San Juan Chico Mesúchil, Santa Catarina Ixtepeji y Tlalistac de Cabrera, hasta llegar a la ciudad de Oaxaca, al lugar conocido como, en el, mon como el Monumento a Juárez en la carretera federal de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec. Y en este sentido, eh, queremos informar que este, pues se, ha hecho, se va a hacer una inversión de 183.21 millones de pesos. Estos recursos se van a transferir a estos cuatro municipios para que sean estos municipios quienes reconstruyan este sendero, este camino. Eh, eh, queremos informar que se han firmado cuatro convenios. Esta semana se estarán depositando los recursos públicos y esperamos que la siguiente semana, pues, esté empezando con la construcción de las obras. Adicionalmente, el, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pues tiene, eh, ha dado apoyos en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, con la música, con la lengua, con la medicina tradicional. Estamos hablando de, de 1.737 acciones y proyectos, con una inversión de 170 millones de pesos y 34.684 beneficiarios. Aquí yo quisiera destacar que en este gobierno se han creado dos importantes radiodifusoras culturales indígenas, uno de ellos llamado La Voz de los Chontales, que fue inaugurado por el presidente el día 28 de febrero del año 2020. Aquí se invirtió 13 millones de pesos y bueno, pues es una radio muy emblemática porque sirve de instrumento de comunicación en toda la región Chontal del estado de Tabasco y recientemente la voz del río Yaqui, que inició transmisiones el día 28 de septiembre del año pasado y ahí se invirtieron 40 millones de pesos. Esto es lo que quisiéramos destacar en el tema de, de los apoyos al patrimonio cultural y también otro programa muy importante es el programa de apoyo a la educación indígena que apoya a niños niñas, adolescentes y jóvenes, para que puedan acceder y continuar sus estudios eh, a nivel básico, este, a nivel de educación media superior y superior. Estamos hablando de que este programa tiene cobertura en 22 estados de la República, con 1.355 casas y comedores de la niñez indígena. Estamos apoyando en este programa a 80.403 niñas y niños indígenas en este año 2022 se han aperturado en este gobierno 55 nuevas casas y comedores y se han rehabilitado 26 de las mismas casas que pues están en mal estado y se tienen prácticamente que reconstruir se ha hecho una inversión de alrededor de 5 mil millones de pesos del 2019 a la fecha también otra cuestión importante son los proyectos, las acciones con relación al fortalecimiento económico. Estamos hablando de, de que se han invertido, se han apoyado hasta la fecha 6.620 acciones y proyectos con una inversión de 954 millones de pesos. Estamos hablando de 61 millones. 61.294 personas beneficiarias en 3.509 comunidades. Aquí yo quiero informar, presidente, que los recursos se transfieren directo a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a través de sus autoridades e instituciones tradicionales, para que sean ellos quienes los ejerzan en concurso con la comunidad y desde luego bajo el cuidado y la vigilancia de nuestras asambleas comunitarias. Finalmente, quisiéramos, presidente, informar la cuestión, este encargo de, la, de crear la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que pues fue anunciado el día 9 de febrero del año 2020 en ocasión del diálogo que se sostuvo con los pueblos nahuas de Milpa Alta. Este, y bueno, pues este, en la siguiente lámina se puede apreciar el objeto de esta universidad, que es impartir educación superior sobre las lenguas indígenas de México mediante la docencia, investigación, promoción, difusión y vinculación para proteger fortalecer y desarrollar el patrimonio lingüístico y cultural y contribuir en la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, étnica y cultural. La idea es que podamos empezar con cuatro licenciaturas, eh, que serían estas, la licenciatura en enseñanza de lenguas indígenas, en interpretación y traducción en literatura en lenguas indígenas y comunicación indígena intercultural. Este, la sede, como ya ha sido dicho, pues será en Milpalta. Y bueno, pues para eso hemos dialogado y hemos consultado a los 12 pueblos de Milpalta, quienes han dado su autorización, su consentimiento para que se pueda iniciar la operación de esta universidad en esta alcaldía. Y por eso yo quiero agradecer… Pues la presencia aquí de las autoridades de Milpalta, en particular la autoridad comunal de Santana Tlacotenco, que es donde este, pues estaría ubicado esta universidad en el paraje conocido como Chichicuautitla, eh, que es un terreno que ha sido donado por la señora Susana Flores Alvarado, quien también se encuentra aquí eh, con nosotros en este evento. Le agradecemos mucho, eh, doña Susana, por este, este gesto de generosidad y de solidaridad. Son aproximadamente dos hectáreas, presidente, y bueno, pues ahí es donde... Eh, Cumpliendo con su encargo, se habrá de construir esta importante universidad. Aquí está la ruta que queremos seguir en los, próximos, en los próximos días en los próximos meses eh, hoy pues estamos haciendo formalmente esta presentación pública eh, de este proyecto y también hoy al final de, de, de mi presentación queremos entregarle el proyecto de decreto de creación para que pues, pueda ser eh, analizado por las instancias correspondientes y se pueda ver eh, su firma también eh, estamos pensando que el día 12 de octubre eh, se pudiera instalar el órgano de gobierno de esta, de esta institución y desde luego quienes estarán enfrente de la misma. Eh, queremos sacar la convocatoria para la primera generación de estudiantes en noviembre de este año eh, en, en la idea de que el 21 de febrero pudiéramos iniciar con las inscripciones y el inicio de actividades escolares para el día 21 de marzo del año 2023. Esta es este, pues la ruta que hemos trazado, el presidente. Se convocó a un grupo interinstitucional donde también participó aquí eh, el equipo de la doctora Elena de la CONACIT. Este, quiero agradecer que, que en este, este proyecto fue coordinado por el profesor Natalio Hernández, el SNAUBAT, es este, y por el doctor... Y por el doctor Salomón Akmat, este, que no pudo asistir porque ayer hubo un problema ahí en la carretera de Oaxaca a, a la Ciudad de México. Pero bueno, él está muy atento escuchándonos esta mañana eh, y queremos enviarle un saludo desde Palacio Nacional al doctor Salomón Ahmad y a todas las instituciones que eh, nos han acompañado para construir este planteamiento y que hoy lo pongamos en sus manos. Y quisiera eh, finalizar esta intervención citando esta frase de don Miguel León Portilla, a quien todos recordamos con mucho afecto, cuando dice que toda lengua es un manantial de simbolización que abre camino a la creación poética. Por eso, cuando muere una lengua, la humanidad empobrece y por eso es tan importante que podamos trabajar todos por el rescate, el fortalecimiento de las lenguas indígenas de nuestro país. Muchas gracias, presidente.